Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lore BlazBlue. Hoy hablaremos de uno de los términos más importantes en que gira el argumento de este juego, esencial para entender la historia de esta saga. Estos son los Phenomenon Intervention y quiénes lo provocan, así que empecemos. A lo largo de la historia del juego, podemos comprobar que BlazBlue gira alrededor de distintas posibilidades e incluso realidades paralelas. Un argumento muy apropiado para un juego de lucha, ya que no solo los modos arcade nos muestran qué ocurriría si el personaje que hemos elegido ganase todos los enfrentamientos, sino que incluso cuando jugamos versus, podemos tener justificado cualquier combate y cualquier resultado, aunque el nivel de poder de los personajes por lore sea desajustado, haciendo así que podamos ver qué diría o haría un personaje al vencer a otro de la plantilla, dándonos a entender que cualquier posibilidad puede existir por muy remota que sea. Pero centrándonos en la historia del juego, y si habéis visto los anteriores vídeos de lore, sabréis que desde el inicio de la cronología del lore de BlazBlue, controlar las distintas posibilidades del mundo es algo que la humanidad ha buscado y ha desatado con ello los sucesos de la saga. Hemos visto más de una vez lo que en el juego se llama Phenomenon Intervention, que es el hecho de alterar una posibilidad por otra o de sustituir la realidad por una posibilidad alternativa, convirtiendo esta última en la realidad actual. En la historia del juego nos dan un ejemplo bastante claro. Imaginemos que en nuestra realidad llamada A, Ragna muere en un combate, mientras que en la posibilidad B, que es exactamente la misma que la nuestra, pero Ragna sale ileso de ese mismo combate. Si nosotros tenemos el poder de cambiar eso y sustituimos nuestra realidad por la posibilidad B, creamos un fenómeno en intervención, causando el resultado que hemos deseado, siendo así que la posibilidad se convierte en realidad y viceversa. También se pueden añadir elementos o que algún elemento deje de existir. De ocurrir esto, las memorias del mundo y de todos los seres vivos involucrados son alteradas para que pueda hacerse real esta posibilidad. Los que pueden causar los fenómenos de intervención son los observadores. Este es conocido como una persona consigue el poder del observador, además que muchos de ellos necesitan ayuda de maquinaria y o artes mágicas. Se conoce que mantener este poder conlleva un gran riesgo y que observar la intervención es algo constante, además que el observador debe aplicar ese mismo poder a sí mismo, porque si no desaparecerán tanto él como la intervención. Yo tengo la teoría que este hecho seguramente es dado a que para conseguir o mantener este poder hay que hacer una intervención al propio usuario para que desde ese momento se convierta en observador. Los observadores pueden hacer fenómenos e intervenciones de grado bajo. Por ejemplo, Kokonoe está en observación constante con Arakune para que este sea real, como otros casos en el juego para atraer a la realidad a personajes que no deberían estar, como es el caso de Hakumen. Mientras que el sistema Takamagahara, la máquina que construyó la humanidad con el poder de reiniciar el mundo, solo puede hacer intervenciones mayores como los propios reinicios o sucesos que alteran el mundo para que la realidad tome la mejor posibilidad según su programación. Por otra parte, Origen Amaterasu puede hacer cualquier tipo de intervención, como dios del mundo que es. También tenemos los Onlooker o Bystander, que se podrían traducir como espectadores. Tal como dice su nombre, son espectadores del mundo, elegidos por el propio mundo de forma totalmente desconocida. Los Bystander tienen el mismo poder que un observador, pero de forma natural, y con la diferencia que pueden recordar todos los sucesos que han existido y dejado de existir. Si sumamos eso con el poder de reiniciar el mundo, que tienen tanto Takamagahara como Amaterasu, un Bystander puede recordar todos los reinicios y posibilidades del mundo que presencie. Los espectadores tienen prohibido intervenir directamente con los sucesos del mundo. Como mucho, lo que pueden hacer es guiar o dar pistas a los actores de la obra de teatro que es el mundo. Rachel pierde los poderes de espectadora por romper esta normativa y más adelante aparece Amane como su sucesor. Lo que sí puede hacer un espectador es usar sus poderes de observador para introducir un nuevo actor a la obra, como por ejemplo muchas cosas que ha hecho Rachel o lo que estaba dispuesto a hacer Amane en Central Fiction para retrasar la transformación en bestia negra de Ragna. Tal como veis en el juego, los espectadores siempre hacen símiles con el teatro, incluso el diseño de personaje que es Amane es una clara referencia a este concepto. Y dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, y aunque sé que puede haber sido un tanto lioso contar esto,
Espero que os pueda haber aclarado estos términos que son tan importantes para comprender la trama de BlazBlue. Dejadme vuestras impresiones en el vídeo y hasta semana que viene.